ANSES confirmó el pago del bono para después de las elecciones. Gane o no el candidato oficialista, ANSES otorgará el pago extraordinario a jubilados y pensionados en el mes de noviembre. Tras las elecciones generales de este 22 de octubre, los jubilados y pensionados ya tienen asignado el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, en noviembre, y han confirmado quiénes serán los beneficiarios de este bono extra. Se trata de un pago adicional que tiene como objetivo reforzar los ingresos de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino, conocido como SIPA, que también se otorgó en el mes de septiembre y octubre. Este bono, que pagará ANSES después de las elecciones, se trata de la tercera cuota del bono de refuerzo de 37 mil pesos que recibirán los titulares de jubilaciones y pensiones durante el onceavo mes del año. Con este monto, ninguno de ellos percibirá un salario menor a 124.460 pesos. Además, los jubilados que estén afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI, cobrarán un extra de 15.000 pesos de refuerzo alimentario. La aclaración respecto a este bono es que lo perciben quienes cobren hasta 131.000 pesos, tengan desde 60 años en adelante y sean afiliados a PAMI. Otro punto muy importante es que no se trata de la tarjeta alimentar para jubilados y pensionados. Este es un programa de PAMI que ya se venía otorgando, con la diferencia que ahora ampliaron el monto. Antes se cobraba 10.000 pesos y ahora pasó a 15.000 pesos. Y también ampliaron a la cantidad de gente que se lo pagan, ya que antes solo lo cobraban las personas mayores de 80 años, y ahora llevaron la edad a cobrarlo de 60 años en adelante. Igualmente, estamos a la espera de nuevos programas por parte de ANSES para mejorar los saberes de las jubilaciones y pensiones, o en asistencias económicas que logren cubrir la totalidad de la canasta básica de los adultos mayores. Volviendo al tema del bono de ANSES, les recuerdo a todos los jubilados y pensionados y pensiones no contributivas que este bono será el último que recibirán por parte de ANSES, ya que se cumple la tercer cuota del bono anunciado en agosto, el cual era de 111.000 pesos, repartido en tres pagos de 37.000 pesos en septiembre, 37.000 pesos en octubre y 37.000 pesos en noviembre. Esto lo aclaro para todos los que siguen este canal y para la gente que se suma nueva. Este bono finalizará en el mes de noviembre porque en diciembre habrá un nuevo aumento en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de ANSES. Entonces, hasta no conocer el porcentaje de aumento, no se sabrá la nueva mínima. Una vez que se conozca este dato, probablemente asignen un nuevo bono trimestral como venía ocurriendo. Todo depende, igualmente, de las políticas del gobierno de turno. Así que estaremos al tanto de las próximas elecciones y de todas las novedades para poder informárselas. Ahora, los invito a que se suscriban y aprieten la campanita para que les llegue una notificación cuando suba nuevos videos. Todo esto es gratis y van a estar al tanto de la última información al respecto. Les recuerdo que este canal no pertenece a ANSES, que es un canal de noticias independiente, así que leo en los comentarios lo que ustedes quieran contar. Por último, les dejo un video donde les digo las fechas de pago y cuánto cobrarán en noviembre de 2023. Ahora sí, les mando un saludo y como siempre nos encontramos en el próximo video.